Bueno, primero que nada, muchas gracias a la gente de Cataratas por la invitación. Les esperamos en un mes en nuestro Seven, el 20 y el 21 de enero en Asunción. Bueno, una linda sensación, el equipo se está armando, demostramos mucha competitividad, ¿verdad? Jugamos contra equipos que están jugando hace mucho tiempo juntos y realmente creemos que tenemos un muy buen nivel, se demostró hoy. Y un poco con los chicos que llegaron a Asunción, más los que vinieron y con los entrenamientos que se nos vienen, creo que estamos para grandes cosas en nuestro equipo de Seven en Asunción. Bueno, algo que decían mucho los jugadores, ¿no? ¿Cómo influye el calor en este tipo de bueno, en el caso que hacían más de 40 grados, ¿no? Bueno, sí, el calor es complicado, pero es complicado para todos, ¿verdad? O sea, todos tienen la misma, el clima en contra, ¿verdad? Así que, y nosotros estamos acostumbrados también a jugar con calor allá en Asunción, hace mucho calor también en el verano, así que eso es algo que complica a todos, pero es parte del Seven, ¿verdad? Que se juega en verano. Sí, estamos dejando todo en la cancha y bueno, estamos esperando al rival de estos dos equipos que son muy buenos también y nada, más nada que sí, no puedo hablar. Estás muy cansado, ¿no? No, estoy, sí, porque. Sí. Influye mucho el calor, ¿no? En este tipo de. Nos ayuda mucho el calor, pero bueno, le vamos a dejar todo para el público, para la familia y para levantar vuelta al club a lo más alto que Lo se pueda. bueno es que tienen un tiempo para descansar Sí, ahora. claro. Ahora voy a tomar un poco de aire y nada, gracias por Bueno, todo. ¿hay cosas por corregir teniendo en cuenta este partido? Y pasa que venimos hace poco entrenando y bueno, estamos levantando a poco de vuelta al club y nada, nos queda un partido más para tratar de levantar la copa ahora. Bueno, ojalá sea así, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a usted. Estuvimos, somos un grupo bastante grande. Así que gracias a Dios salió todo muy lindo, espectacular, mucho el público, la gente de Guasú vino a acompañar. Lástima no salió en la final, pero bueno, el rugby es así, se gana, se pierde en cualquier deporte, pero salió todo muy lindo, la verdad que se trabajó bien, ningún lesionado, vinieron los chicos de Buenos Aires, de varias partes, de Posadas, de toda la Unión nuestra. Y la cancha, ustedes ven lo que es impecable, las luces muy lindo, así que mucha gente trabajando mucho, mucha transpiración estos días. Además, bueno, referees invitados también, trajeron una pelota que la verdad que es bastante buena, la que se jugó la final, hubieron muchas sorpresas también y salió todo redondo. El rugby, si hay algo que tiene, es eso de la amistad. Y tenemos unos amigos que son unos grosos de Buenos Aires, los árbitros son de la urba. Vienen hace más de 20 años, si me quedo corto capaz, y son muy amigos, ¿no? De la casa, del club, quieren mucho el club y todos los años hacen un esfuerzo enorme, nos traen o pelotas o camisetas para los infantiles, botines, zapatillas, medias, hacen un trabajo muy lindo para con el club, nos quieren mucho. Y es verdad lo que dijiste, lo de la pelota, se jugó con la pelota que se jugó en la final del torneo de la Urba de Buenos Aires. Se jugó con esa pelota en el Cataratas Rugby Club. Espectacular, bueno, y qué linda manera de cerrar el año, ¿no? Con esta Unión Deportiva, a pesar tal vez de que la final no se consiguió, pero el equipo estuvo a la altura. Totalmente, fue un partidazo, un partido muy peleado, 14-12, ahí nomás. Por ahí hay algunos errores en el CBNA y eso, pero bien, bien. La verdad que los felicité a todos los chicos de la primera. Vienen de salir campeones de varios Seven. El fin de semana pasado estuvieron en Tacurú, salieron campeones del Seven de Tacurú. Y ahora, bueno, perdieron una final, pero están ahí y se están preparando para ir a Cristo Rey, a Asunción, que se juegan en el Yacht Golf Club. Y nada, bien, felicitaciones para ellos también porque también ganaron, hoy ganaron. Ha sido un fin de semana excelente y lo pudimos coronar como corresponde. Bueno, ¿cómo fue la posibilidad de venir a Puerto Iguazú, la verdad, recorrer la provincia? Algo muy lindo, ¿no? Es que realmente el plan sonaba perfecto, digamos. Cuando me dijeron, mirá, vamos a jugar con un equipo, con chicos de todos lados. Permitime corregirle algo, porque decían que el equipo era de Buenos Aires y no hay nadie de Buenos Aires. Son todos de Rosario y de Córdoba. De Córdoba y y Rosario. De Santiago. ¿En tu caso particular? Yo soy de Córdoba. Juego para el jockey de Córdoba, así que un placer representar a la familia de jockey también. ¿Qué parte de Córdoba? De Capital. Capital. Capital, Capital. Y nada, como te digo, un éxito, un hermoso poder compartir todo con los chicos, conocer a gente de todas partes del país y encima con la familia, es algo soñado. Y encima, ahora encima sacamos de arriba. Bueno, ahora queda festejar la parte más linda, el tercer tiempo.
tercer tiempo, brindar, festejar, todo, hermoso. Bueno, y Locos por el Zen justamente representa la hermandad, la unión de diferentes lugares, el deporte, que es lo lindo que tiene el deporte, ¿no? Exactamente, mira, en la cabeza con José, desde el momento que recibí la invitación, pregunté si podía venir con mi familia, que ellas no conocían, yo conocía de chico las cataratas, pero ellos no. De minuto cero la invitaron a mi mujer y a mi hija y en ningún momento lo dudaron. Fue, vengan todos, somos la familia, como vieron recién en la foto, estuvimos en mi hotel, nos recibieron siempre de la mejor forma, así que realmente esto es una familia, es un grupo hermoso. Felicitaciones, bueno, por el trofeo. Muchas gracias, muchas gracias.